Hoy me he levantado y he dicho, ¿no habrá algún partidito que narrar con mi amigo Paco González? Ya te digo que sí lo ha. Bienvenidos, señoras y señores. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Y aquí podemos ver la formación de este equipo con un 4-3-3, el de toda la vida. Una táctica equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy descubiertos, Manolo. Ahí tienen la alineación del Fútbol Club Barcelona en sus pantallas. Aquí vemos la formación de este equipo, un 4-4-2 sin sorpresa, Paco. Así es, Manolo, un 4-4-2 tradicional, con los cuatro centrocampistas en línea y los delanteros jugando por el centro o cayendo a la banda. ¡Qué oportuno! El Barça quiere imponer su ley en ataque. Juega con Busquets. Falta en los primeros momentos del partido. Y salva el remate con las yemas de los dedos. Sacará el Barça desde la esquina. El chuta Coutinho. Magnífica parada del guardameta. Creo que esta semana van a repetir este paradón varias veces en los programas deportivos, Manolo. Casemiro. Carvajal. Modric. Benzema. El Real Madrid debe salir mentalizado al terreno de juego porque le espera un rival de altura. Al menos de un nivel parecido al suyo, Manolo. Así que no se espere en un caminito de rosas. Busquets con el balón. Coutinho. El Barça se lanza al ataque. Y ahora Messi, Messi, Messi. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol de los culés! ¡Gol de los de la ciudad condal! Ya lo veníamos avisando, Manolo. El Barça estaba siendo superior. Modric. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Se prepara para centrar. Y ahora Iniesta. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Benzema. Providencial recuperando la pelota en el área. Suárez. Coutinho. Carvajal. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Iniesta. Suárez. Coutinho. Se hace con el balón en el costado. Casemiro. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Qué bien se la devuelve Sergi Roberto. La ocasión está ahí. El pase no le sale como esperaba. Bale con el balón. Avanza Gareth Bale. Nadie le para en su camino. Cristiano. El bicho. Ronaldo. Centro que se ha sacado desde la derecha. Tiene un guante en el pie, amigo. Tal como la pone, normal que haya acabado el gol. El que más salta es Cristiano Ronaldo. ¡Qué golazo del bicho! Manolo, con el pie, con la cabeza o con la espalda. Este tío es muy bueno. Al árbitro no se le ha escapado la jugada y pita falta. Modric. Otra vez se la da. Peligro, peligro. Inter
intercepta el pase. El árbitro quita la posición incorrecta de Bale. Se la devuelve Iniesta. Suárez viene a pedirla atrás. Balón para Iniesta. Está en disposición de disparo. Y dispara. Uy, por qué poquito se le ha ido. Y con un marcador tan ajustado, Manolo, seguro que se tira de los pelos. El portero se lo ha regalado. Fenomenal remañando esa pelota. Carvajal. Desde ahí podría incluso tirar. Va derechito. Gol, 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 gol. Gol del Madrid. Se ponen por delante los blancos y van a por el partido. De momento están siendo superiores al Barça, Manolo. Atención que el pase robado. Es Messi el que intenta entrar en zona de peligro. Tenemos la repetición del gol que de momento los pone por delante en el electrónico. El árbitro ha decidido añadir 3 minutos. 1, 2 y 3. 3 minutos, eso es mucho tiempo, ¿eh? Rakitic. Podría haber una buena ocasión. El balón queda suelto. El árbitro señala el final de la primera parte. Va a comenzar la segunda parte y va a poner el balón en movimiento el Barça. Puede haber peligro en esa jugada. Luis, ojito que busca el gol. Fuera, se ha venido abajo ante la presión. Han ido a buscar las costillas y se las han encontrado. Iniesta. Suárez. Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta. Benzema. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Silencio. Va a opinar Paco González sobre el bicho. ¿Qué te pareció Cristiano Ronaldo en la primera parte? Partidazo el suyo hasta el momento, creo yo. Lleva 2 goles y su equipo gana. No sé si irá por el hat-trick, pero ganas no le faltarán. Cuidadín, cuidadín. Messi avanza con la pelota en los pies. Aquí viene la posibilidad del gol de Rakitic. Y nada, se va a estar rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas. Coutinho. Luis Suárez está desesperado y baja a zona neutra. Luis Suárez. Atención que va a portería. Sale a por la pelota. Bale ha encontrado una autopista. Avanza Gareth Bale. Nadie le para en su camino. Benzema. El remate de cabeza se va peinando el poste. Por querer complicarle la vida al portero con un cabezazo ajustado, al final se la ha facilitado. Alba. Ensanchando el campo para buscar espacio. Coutinho. Iniesta. Iniesta. Vaya gol, mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito, pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival, en mi opinión, se lo merecía. Te doy toda la razón, Manolo. Habían tenido ya unas cuantas ocasiones y al final, pues han cazado una. Benzema, cuidado que el Madrid se aproxima al área. Suárez. Luis Suárez. Les dura poquito la pelota. Juega Bale. Está imparable Bale. El expreso de Gales avanza. La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina. Rechaza el centro, pero el balón está aún en la zona de peligro.
Despeja en el centro para curarse en salud. Corta el pase y puede haber contraataque. Uy, uy, uy. Me juego lo que quiera. A que va a montar la contra. Nada, han perdido definitivamente el contraataque. Luis Suárez con el cuadro en el pie, puede haber peligro. Toni Kroos. Benzema. Benzema. Vía libre para Benzema. Ese centro va al área. El lateral será para el equipo. Blaugrana. Seguramente agradezca el descanso después del derroche de facultades que hemos podido ver en vivo y en directo, Paco. Tal y como ha jugado Manolo, no es extrañar que vaya con las fuerzas justitas. El Barça se lanza al ataque. Decide retrasar la bola. El bicho tiene el balón. El pase no le sale como esperaba. El pase de Busquets es interceptado. Entramos en los últimos 10 minutos de partido. Leo Messi. La jugada lleva peligro. Rakitic. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Benzema. Entrega en pared con Cristiano Ronaldo. Tiene apoyo. Ronaldo cruza la pelota buscando delanteros. Luis Suárez. Aquí no hay táctica que valga, niño. Esto es fútbol en estado. Libre directo. La falta es peligrosa. Intercepta el disparo. Y el balón sale a córner. El Madrid intentará sacar petróleo en este momento tan importante. El banner. Ese centro iba directo al guardameta. 60 segundos para que se cumpla el tiempo. Se queman cortando los últimos cartuchos. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Iván Rakitic. El partido estaba ahí, chapó para la defensa. Concluyen estos 90 minutos con el electrónico en tablas.